Alfred, encontré el cuerpo mutilado que mencionó Cash. Voy a intentar determinar la causa de muerte. Según los análisis, la muerte se debe a un infarto cardíaco precedido por una sobredosis. Además, quemaron las huellas dactilares de la víctima con ácido. Una muerte desagradable. Eso no es todo. Parece que el ADN del sujeto fue corrompido de algún modo. No dispongo de información suficiente para compararla con la base de datos. Tendré que usar el escáner de tejido profundo para analizar el cuerpo en busca de características distintivas y determinar su identidad. Ciertamente. Deformidad en la oreja izquierda. Parece el fruto de una agenesia menor. Un defecto congénito. Un anillo de matrimonio en el estómago. Se lee Ophelia en la inscripción. La víctima se sometió a una operación de cadera. El tejido no cicatrizó del todo. Debe ser reciente. Alfred, la víctima se llamaba Anthony Lund. Su historial médico muestra que sufría alcoholismo, posiblemente por culpa de su separación. El nombre en el anillo, Ophelia, era su exmujer. Lo vieron por última vez en Albuquerque, Nuevo México. Lo curioso es que no desaparecieron en Ciudad Gótica. Los trajeron aquí para matarlos. ¿Pero por qué? Tal vez sea bueno prestar atención a esa tétrica música de ópera. Se clava en el alma como una llamada ominosa. El asesino mutila y coloca a las víctimas como si estuviera exhibiéndolas. Dejó ópera sonando en la escena del crimen. Quiere que lo encuentren. Los bomberos desaparecidos no están a salvo en estas calles. Buscaré al oeste de Dixon Dock. Es su última posición conocida. ¡Sabes!
Batman. Dios, eres tú de verdad. ¿Qué pasó aquí? Agitadores atacaron el camión y nos sacaron a rastras uno a uno. Nos separaron. Por favor, van a matarnos. Salvaré a tu equipo. Espera aquí. Un policía de la comisaría vendrá por ti. Voy a la torre del reloj, a ver qué tiene Oráculo sobre la toxina del espantapájaros. Ojalá sean buenas noticias, señor. Confirmado. Agitadores divisados en el Cauldron. Cambio y fuera. Identidad confirmada. Entraré en la baticueva y revolveré tus cosas. Lograste separar los componentes por completo. Pero ahí no hay nada que rastrear. ¿Y si lo investigamos con otro enfoque? ¿Y si en vez de la toxina, nos centramos en su proceso de fabricación? ¿Cómo no lo vi antes? La reacción emite una radiación única. Escanea la ciudad y busca la señal de energía. Nos revelará dónde Crane fabrica su toxina. Movilizar los satélites nos llevará unas horas. No tenemos tiempo. Usaré la antena de los estudios de cine. Bruno, hablé con mi padre. Detesto mentirle. Me matará si se entera de que sigo aquí. Sigue culpándose por todo. Lo detendremos. Jim, sabemos cómo encontrar la base de operaciones de Crane. Menos mal. ¿Qué puedo hacer? Prepara a tus hombres. Cuando tengamos su ubicación, te lo haré saber. Muy bien. Mira tu ciudad. Abandonada por los que huían aterrados. Desgarrada por los que no tenían dónde ir. Cambio.
está dañado. Tendré que darle energía a la antena directamente. Hola, señor Díaz. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Está listo el cabrestante para utilizarse? Funciona al 100%. A no ser que pretenda subir con su coche por la pared de un edificio. Me leíste la mente. Es mi trabajo, señor Díaz. La batigala está en camino. Improvisaré. El cabrestante necesita un punto de anclaje. Una vez acoplado, dé marcha atrás. Y tenga cuidado con el coche, señor Díaz. Es único en su especie. Se acopló al muro. No podré moverlo con el batimóvil, pero tal vez pueda soportar su peso. Pero como los miedos que se sumergen y olvidan, yo
antena de radio ya tiene corriente. Muy bien, ya estoy conectada. Acabo de hablar con Robin. Deberías hacer lo mismo. Bruno, me necesitas. Encontraremos a Crane más rápido. Tu trabajo es más importante, Tim. Puedes esperar una noche. Te ayudaré. Lo tengo bajo control. Ay, bien. Oye, llámame de vez en cuando. Somos compañeros. Solo intenta ayudar, ya sabes. ¿Está lista la antena? Sí. Necesitamos una torre de microondas para triangular la posición del espantapájaros. Hay una en Falcone Shipping en el Cauldron. La marqué en el mapa. Gracias, Oráculo. ¿Vigilando una antena? Los hombres del espantapájaros vigilan la antena. Debo evaluar la amenaza y planear el ataque. Si pasa eso, todo... 5 soldados, todos armados. Si me descubren, matarán al rehén. Es nuestro comodín, por si aparece el murciélago. Sí, como si fuera a aparecer. El espantapájaros dijo que lo hará. En mi opinión, es un paranoico. Ese gas suyo le quemó los sesos. Me gustaría verte diciéndoselo a la cara. ¿Estás bromeando? Me da cosa hasta mirarlo. Si consigo separarlos, será más fácil neutralizarlos. Más adentro. Creen que estarán a salvo si no se separan. Lucius, tengo a 3 hombres armados y un rehén. Debo eliminarlos antes de que reaccionen. ¿Está listo? Láminas flexibles sobre una capa de fluido MR. Se moverá más rápido, golpeará más fuerte y asustará más. Envíalo, Lucius, ahora. Volando, señor Díaz.
Bien, señor Díaz, déjeme que le explique. Las capas externa e interna del traje están hechas de una malla entrelazada con baño de titanio. Lo que se encuentra entre ambas capas es lo interesante. El fluido MR de Diastex endurece como respuesta a los impactos. Este tipo de absorción de golpes le permitirá realizar contraataques más fuertes. Además, la armadura líquida es más flexible que las fibras que suele utilizar. Puede aprovechar la mayor maniobrabilidad para acabar con varios objetivos rápidamente, señor. El traje también es compatible con el mecanismo de eyección electromagnética de Batimóvil. Saldrá disparado como una bala de cañón. Hablando del tema, la nueva pistola de Rezón lo levantará igual de rápido. No tema, señor Díaz. El traje absorberá las G. ¿Qué tal le queda, señor Díaz? Activé los programas de entrenamiento con RA por si quiere asentar el traje o hacer algunas pruebas. ¡Vas a morir, desgraciado! ¡No te quedará un hueso entero cuando acabemos contigo! ¿Lo vencimos? ¡Eres historia, Batman! ¡Sigue aquí!
3 pistoleros, un rehén. Hora de poner a prueba este traje. ¿Qué diablos fue eso? ¿Pidió refuerzos? ¿Qué está pasando? ¡Silencio! Intenta hacernos salir. El traje nuevo es más ligero y manejable. Si me acerco sin que me detecten, puedo abalanzarme sobre ellos y derribarlos a los 3 en medio del caos antes de que sepan qué está pasando. ¡Socorro! Oye, decían que eras rápido, pero nunca vi a nadie acabar con 3 tipos armados así. ¡Increíble! Estás a salvo. Enviaré a alguien para recogerte. Gracias. Prométeme que encontrarás a Crane. Hay que pararlo lo antes posible. Oráculo, realicé la conexión con la torre de microondas. Perfecto. Hice una llamada anónima a la policía. Irá uno para recoger al rehén. Vamos, conéctate. Ah, me encanta el traje. Ok, las torres están operativas. Voy por el espantapájaros. Necesito ambas antenas para detectar las frecuencias de microondas y de radio en Ciudad Gótica. Si localizo ambas frecuencias en un mismo lugar, averiguaré dónde fabrica su toxina el espantapájaros. Las frecuencias de microondas y de radio indican que el espantapájaros fabrica su toxina en Químico 6. Jim, la toxina sale de Químico 6. Allí encontraremos a Crane. Imposible. Tuve un equipo allí desde el inicio de la evacuación, como me pediste. Crane debió haberlos comprado. O algo peor. Estoy en la zona. Mi gente y yo vamos para allá. Espera que yo llegue, Jim. Estoy en camino.